Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a nuestro curso de Excel intermedio. Este día nos toca ya trabajar. Buenas noches. Buenas noches, trabajar nuestra clase número 2. Vamos a ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Ya visualizaron el aula virtual? ¿Ya vieron algún cambio que hay? En mi caso no he entrado. Estaba consultando ahí el grupo de WhatsApp. Muy bien, miren, quiero mencionarles que ha habido un cambio en nuestra aula virtual y de ahora en adelante vamos a venir trabajando así como todos, porque sé que aunque los que no estuvieron conmigo todos hemos trabajado de la forma que vamos viendo el tema. Yo les explicaba el día de ayer de la forma en cómo se encontraba para que ustedes visualizaran, pero nos han hecho un cambio este día por la mañana. Entonces, quiero mostrárselas nuevamente. En este momento les voy a compartir pantalla del aula virtual para que ustedes puedan observar el cambio que hemos tenido. Acá, miren, tenemos nuevamente el curso. Se mantienen las 4 secciones. Se mantienen en este caso los temas que corresponden a cada una de las secciones acá. Recuérdense que vamos a 5 días. Igualmente, vuelvo a decirles, el día de ayer les mencionaba que iba a haber un día en que íbamos a trabajar el mismo tema anterior. Pero ahora nos han hecho acá, miren, el de ir trabajando ya con foro. Entonces vean por favor que ahora ya cambió todo. Y el día de ayer estuvimos trabajando el tema que correspondía a este día. Entonces acá vamos a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a trabajar ahora es lo que sería la función Max, la función en este caso Min, la función Contar y la función Promedio, dentro de lo que corresponde en este caso al tema que tendríamos que haber visto el día de ayer. Entonces les explico, miren, vamos a trabajar este día la función. Acá debemos este día de trabajar 2 foros. El foro de discusión de clase 1, que ya se los coloqué acá, ¿cuál es la diferencia de la función max y min en Excel? Esa es la pregunta que corresponde al foro que vamos a trabajar este día. Y para el tema que ya vimos el día de ayer de funciones sí, que era el que correspondía este día, pero entonces vamos a hacer ese cambio. Igualmente vamos a tener el foro de discusión número 2, que ese ya ustedes lo van a trabajar aparte cuando ya termine la clase o entre semana. Que dice cuál es la sintaxis o argumento que conforma la función sí en Excel. El día de ayer les estuve explicando qué es una sintaxis o el argumento que conforma en este caso la función para poderla trabajar, para poder entender cómo trabajar una función, yo debo de reconocer la sintaxis o el argumento para obtener en este caso lo que sería mi resultado. Entonces, esa sería la pregunta que ustedes me van a ir trabajando en la semana. Acá vamos a tener ya 2 foros que ustedes deben de ir contestando y con gusto yo voy a irles respondiendo. Siempre trato de responder todos los foros que ustedes coloquen acá. Ahora bien, porque ahora la dinámica cambió, porque vamos a tener foro de discusión diario. Quiere decir que siempre al final, 10 minutos antes de finalizar la clase, yo voy a dejar en este caso de dar la clase y vamos a pasar a contestar el foro. Entonces quiero pedirles por favor que ustedes puedan tener ya sea en su computadora o en este caso en su teléfono, ya he puesto lo que sería nuestra aula virtual para que ustedes puedan contestar. La interacción que ustedes hagan acá también les va a permitir poder ir acumulando un porcentaje que ustedes deben de cumplir al final de la semana. Por ejemplo, ya alguien me dijo de que no ha podido ingresar al aula virtual, pero en la noche cuando usted ingrese, eso le va a sumar un porcentaje para que nosotros cada día vayamos construyendo en ir analizando e irme contestando las preguntas que se encuentran acá. También quiero decirles que Ustedes en Excel básico aprendieron las formas técnicas para poder, en este caso, responder. Entonces, igualmente, yo no quiero que acá cuando yo hago una pregunta, yo considero, yo creo que es tal cosa. No, todo tiene que ser base a una explicación técnica que ustedes van a ir contestando en cada una de las preguntas que yo vaya realizando en cada uno de los foros de discusión que vayamos colocando acá en el aula virtual. Entonces, tenemos el tema. Vamos a tener nuevamente ahora lo que sería la clase que corresponde a cada uno de los días. Acá aparece en este caso este video, pero ya después los de inglés corporativo les van colocando acá el video de cada una de las clases que corresponden. Después de pasar a lo que es el foro de preguntas, vamos a tener un laboratorio. Yo considero que ya que nos encontramos en Excel intermedio, ustedes deben de llevar un orden en la secuencia de cómo ir trabajando en el aula virtual. No quiero que se vayan a estar pasando para otros temas porque créanme que yo puedo ir viendo todo lo que ustedes van trabajando en el aula. Si, por ejemplo, usted abrió sección 1 y solamente vio el primer tema y se fue al último, todo eso va quedando. Porque todo el registro que ustedes al ingresar al aula virtual, nosotros, tanto los de inglés corporativo como mi persona, podemos visualizar. Entonces acá, traten de ir en un orden, créanme que yo voy revisando todo lo que ustedes van haciendo acá. Y ya quiero felicitar porque ya algunos ya llevan un avance en el cual pues eso quiere decir que ya han ingresado al aula virtual y han estado observando la información que se encuentra acá. Entonces, ¿queda claro de la forma de cómo vamos a trabajar el aula virtual o tienen alguna pregunta? Queda claro. Muy bien. Entonces, sí, si no hemos podido entrar, recuérdense que allá en el grupo de WhatsApp tenemos a los de inglés corporativo que con gusto el día de mañana ellos van a estar comunicándose con ustedes en privado para que puedan contestar. También decirles que siempre los videos tutoriales se van a encontrar acá e igualmente las descargas de cada uno de lo que corresponde de los temas que vayamos viendo. Ahí van a poder ir descargando la plantilla que corresponde al tema para que igualmente ustedes la puedan ir guardando o puedan irla, en este caso, realizando junto con la docente cuando ella va explicando en los videos tutoriales. Entonces, les comentaba que este día vamos a estar viendo estos diferentes tipos de funciones en los cuales, pues, ya acá daban una pequeña explicación de las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Voy a iniciar explicándoles las formas en las cuales no podemos trabajar con una de las funciones, para que ya así, pues ustedes, cuando ya vayamos trabajando los ejercicios, pues ustedes me van ayudando a construirlo y que tengamos en este caso, pues un buen resultado. Paso nuevamente entonces a compartirles mi presentación. Les mencionaba que ya nos encontramos en la sesión número 2. Permítanme que antes que se me olvide voy a pasar lista, si no se me olvida. Vamos a ver, María Altagracia, chica, recuerden que pueden activar su micrófono, contestarme por el chat o levantar su mano virtual. María Altagracia. Presente. Chica, gracias, muy amable. Presente. Gracias. Muy bien. Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Edwin Vladimir Escobar. Carmen María Arce. Gracias, Carmen. Aleita Tatiana Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Ever Campos. Presente. Gracias. Tania Lisbeth Morataya. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Andrés Francisco Guzmán. Buenas noches, presente. Gracias. Griselda Marina Álvarez. No. Ana Elizabeth López. Buenas noches, presente. Gracias. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Roxana Abigail Canales. Presente. Gracias. Jeleny Pérez Pineda. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Jocelyn Angélica C. Gracias, Jocelyn. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Muy bien, solamente tengo dos personas que no se encuentran. Yo ya me acabo de conectar, disculpe que no lograba conectarme. Perdón. Buenas noches, Griselda de Castillo. Griselda de Castillo, ahorita sí, Griselda, sí, gracias, disculpe. No, no se preocupe, lo importante es que ya nos encontramos acá. Gracias. Muy bien, solo Edwin Vladimir no está conectado. Muy bien, miren, les comparto entonces nuevamente, no, ya los tengo acá compartido. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios y por último vamos a realizar el foro de participación. Siempre me permito dejarles unos 10 minutos, aunque los que ya me conocen, el tiempo se nos va bastante rápido acá, pero lo y más importante es que a ustedes les vaya quedando claro cada uno de los temas. Me gusta que ustedes participen porque eso quiere decir que ustedes desde su casita me están escuchando y están entendiendo lo que yo voy explicando acá o lo que trato de poderles explicar con diferentes ejercicios para que vayan quedando en este caso claro. Como objetivo general de sesión, conocer funciones básicas, su sintaxis y funcionamiento de la misma mediante el procedimiento correspondiente. ¿Cuántas veces? Nosotros debemos de distinguir cuáles son las funciones básicas dentro de Excel. Nosotros, entre las funciones básicas que tenemos, o la más principal sería suma. Se recuerdan que en Excel básico vimos la diferencia de lo que serían funciones y operaciones. Para Excel intermedio, nuevamente hay dos temas que se van a seguir trabajando, pero ya de una forma diferente, como serían la parte de validaciones y también poder colocar en este caso absolutas relativas o las referencias absolutas y mixtas dentro de lo que sería Excel. Entonces, es un tema que vamos nuevamente a abordar, solo que lo vamos a ver muy diferente para que ustedes puedan visualizar otras formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Ahora bien, miren, cada una de las funciones básicas dentro de Excel lo que hacen es que yo pueda trabajar en este caso la función, la sintaxis que me pide para obtener en este caso un resultado y todo resultado de una función básica va a ser valor numérico. Dentro de las funciones, nosotros tenemos funciones básicas y funciones lógicas, las cuales lo que hacen es devolverme lo que sería un resultado. Y cuando dice la palabra lógica, como lo vimos el día de ayer en clase con la función sí, me pueden devolver un valor numérico, en este caso un texto, o lo que es el resultado de una función. Entonces, cuando yo utilizo una función, por ejemplo, la función Max, dice que devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. Pero esta función, al tener esta sintaxis que ustedes están viendo ahorita en pantalla, donde Max tiene número 1, acuérdense que la representación puede ser punto y coma o coma como separación para obtener resultado. Pero ahora bien, ese corchete dentro de Excel significa múltiples opciones. ¿Por qué? Porque yo puedo dentro de una misma celda realizar la función. Puedo trabajarla en un rango determinado que tenga aparte y así obtener el resultado. Puedo haber sacado dentro de un rango una función, obtener el resultado y dentro de ese rango también obtener un resultado con esta función. Además de eso, puedo ir seleccionando cada uno de los rangos. ¿Qué pasa si yo quiero obtener el valor máximo de la selección de 3 rangos diferentes que se encuentran en diferentes columnas? Entonces, todo esto me permite trabajar, pero eso sí, en cualquier función, así como Excel tiene un límite de hojas que yo puedo sacar, y ya eso ustedes ya lo saben, cuál es el límite, en este caso, perdón, el máximo de hojas que yo puedo sacar dentro de un libro de Excel, entonces todo tiene su fin. Y acá dice, miren, que cuando la sintaxis de la función Max tiene los siguientes argumentos, que sería número 1, ya sea coma o punto y coma, número 2 y así sucesivamente, lo que me está permitiendo es la selección de un rango. Dice que el número 1 o la celda a la cual yo estoy seleccionando, el rango de celdas que estoy seleccionando es obligatorio, porque al final entonces no me va a devolver lo que sería ningún resultado. Entonces dice acá que yo puedo obtener desde 1 hasta 255 números de los que deseo encontrar en este caso lo que sería el valor máximo. Entonces, para poder realizar en este caso, miren, esta acción dentro de lo que sería Excel, debemos permitir en este caso a la función poder obtenerlo, y es por eso que lo podemos hacer de diferente forma. Otro concepto que les traigo acá, miren, de la función Max, dice que en Excel es de gran ayuda siempre que necesitemos obtener el valor máximo de un conjunto de valores, que puede ser una lista de números ubicados en uno o varios rangos de nuestra hoja de Excel. Siempre les voy a traer diferentes información, porque de esa manera ustedes me van a poder entender mejor. Yo siempre he dicho algo. Cuando usted quiere aprender, en este caso es un programa, debe de irse primero a la teoría y después visualizar un video. Donde le va a explicar cómo poderlo trabajar. Pero créanme que si yo me voy a la teoría, y en este caso yo puedo buscar videos tutoriales en Excel, también hay que saber seleccionar esos videos tutoriales que me van a ayudar. Porque si en la explicación que me dan solo me dan una forma de poderlo trabajar, entonces yo me voy a quedar siempre con esa forma de poderlo hacer. Y entonces voy a considerar que yo ya puedo Excel, y cuando ya venga una persona que tal vez sí tiene la experiencia porque lo aprendió por medio de lo que ustedes están haciendo de un diplomado, va a decirme que se pueden hacer de diferente forma. ¿Cuántas veces nosotros hemos consultado y hemos dicho, mire, y solamente de esa forma se puede hacer? Y no quiero decir con esto que la persona no sabe, es porque de esa forma la aprendió y esa es la forma o la manera que lo conoce. Ya nosotros siempre nos debe de interesar, cuando estamos conociendo un programa, poderlo conocer de diferentes formas, en este caso, dentro de lo que sería Excel. Permítanme. Muy bien, entonces voy a compartirles. No tengo mi libro. Solo lo que déjenme abrir mi libro. Para poder iniciar con el primer ejercicio. Pues vamos a comenzar con esa función. Me dice, por favor, si pueden visualizar mi libro. Sí. 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 Gracias. Gracias por apoyar ahí en el grupo. Estaba revisando ahorita que hay muchos mensajes. Gracias, muy amables. Muy bien, miren. Acá nosotros, bueno, yo he trabajado estas diferentes formas ya construidas, porque recuérdense que el tiempo se nos va bastante rápido, entonces traté de ir colocando acá las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar, en este caso, en la función. Cuando nosotros queremos trabajar en una misma celda, esto lo vimos con operadores aritméticos, y también todos ustedes se van a recordar que los operadores aritméticos se pueden trabajar en una misma celda, poder ir realizando la acción para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, si por ejemplo yo igualo, coloco en este caso la función max acá, acá me está determinando, y ustedes alcanzan a ver que mi identificación de separación va a ser con punto y coma. Entonces quiere decir que yo puedo colocar acá un valor, acá. Puedo colocar en este caso otro valor, puedo colocar en este caso otro valor, y voy a terminar con este valor. Cuando yo dé enter acá, porque es la función max, entonces lo que me va a permitir dentro de trabajarlo en una sola celda es que en cada uno de los valores que yo voy colocando, al final yo voy a tener un resultado. Si usted me dice, esta forma es correcta, yo la puedo trabajar, yo le voy a decir que sí, pero al ir colocando, y más en nuestra vida laboral, los rangos de selección son bastante grandes. Por ejemplo, yo que trabajo en una universidad, yo tengo de 40 a 50 estudiantes. Entonces eso no me va a permitir ir colocando las notas de los estudiantes e ir colocando el punto y coma, porque entonces cuánto tiempo voy a perder en esa acción. Entonces, si ya la tengo, me ayuda más la selección, en este caso, del rango. Entonces, acá coloco la función y acá vean que rápidamente ya estamos hablando de una selección de rangos más grande de lo que acabo de hacer. Y entonces quiere decir que cuando yo dé enter, él automáticamente me va a encontrar el valor máximo. ¿Pero por qué? Porque yo estoy permitiendo que las acciones de una función, aunque se puedan hacer de diferentes formas, usted va a elegir la que sea más fácil. Y entonces, cuando nosotros tenemos tres rangos de selección, pueda suceder que nuestro jefe, en mi caso, me pueda estar pidiendo que de los tres, cuatro grupos que estoy llevando, ¿cuál ha sido en este caso la nota máxima? Créanme que en la parte de informática, que en este caso es lo que yo doy, cuesta mucho a que los estudiantes puedan comprender y a veces entender la forma en cómo podemos ir dando. Ustedes tienen una gran ventaja, están aprendiendo desde ya a conocer un programa. Que pueda suceder, ustedes lo único que deben de hacer es ir acumulando un porcentaje al ingresar al aula virtual, ir respondiendo a las preguntas que al final les está dando la respuesta, pero todo es muy amigable. Pero ya cuando nos vemos a una evaluación, imagínense, en cada finalización del curso yo les tendría que hacer o me requiero hacer una evaluación que deben de ir contestando y tienen tantos minutos para hacerlo, eso llama a nervio, ¿verdad? ¿Cuánto me voy a sacar? ¿Será que todo el esfuerzo que hice al final lo voy a lograr con la nota que voy a obtener? Entonces igualmente acá podemos hacer una comparación con diferentes rangos para obtener el resultado que nosotros queremos. Acá fácilmente yo voy a dar, en este caso nuevamente la función max. Vuelvo nuevamente a decirles que es una función bastante amigable en la cual al seleccionar, ya sea en este caso que yo haga solamente una selección de rango o que yo haga selecciones de rango diferentes, siempre, siempre yo voy a obtener en este caso el resultado que yo requiero. Pueden darse cuenta acá que en la barra de fórmulas, como siempre, su vista, después de haber realizado el ejercicio y obtener el resultado, usted se fija en su barra de fórmula, la vista, para ver qué es lo que hemos trabajado acá. Entonces tenemos la función max, tenemos tres rangos en los cuales debemos de ir separando con punto y coma y al final en este caso pues estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. ¿Qué pasa cuando queremos buscar la selección, en este caso de un número mayor? y lo queremos determinar en su momento. Puede ser que yo tenga 20 filas de información o 20 celdas, pero esas celdas van a ir cambiando y cada vez va a ir aumentando el valor. Yo tengo acá un orden de valor numérico de 1 que ha llegado hasta el valor que ustedes van a visualizar como máximo. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos determinar dentro de lo que sería el rango que tenemos acá. Voy a colocar en este caso la función. Y entonces acá, miren, determinar que no va a ser en este caso la celda a la cual yo voy a seleccionar, sino que acá pues vamos a trabajar un poco a pie, porque yo debo de colocar en este caso lo que sería la columna que corresponda a donde se encuentra la información, colocar acá 2 puntos o debo de colocar punto y coma. ¿Qué creen ustedes acá que voy a hacer si quiero agarrar toda la columna? Ajá, para los que ya vieron en el aula virtual. Uh-huh. ¿Son 2 puntos? 2. ¿O es punto y coma? 2 puntos. Ah, muy bien. Vamos a colocar 2 puntos y vamos a nuevamente a colocar en este caso la identificación de la columna. Quiere decir acá, miren, que automáticamente al poder visualizar el resultado que tenemos acá, podría decir que yo he llegado con la información que tengo acá, solo déjenme desactivar acá el micrófono, que yo he llegado hasta la fila 3000, por el orden que ustedes están notando acá. Pero yo hice acá un cambio, déjenme bajar acá rápidamente con mi barra de desplazamiento. Y yo llegué hasta la fila 1119. Y yo coloqué acá 300. Entonces, quiere decir, miren, que si en este caso yo voy desplazando más abajo, voy creando en este caso la serie de relleno porque yo he seleccionado toda la columna. ¿Se recuerdan del valor numérico que teníamos al final de cuántas filas estábamos hablando? Que era 1.048.576 filas, o sea, ese 1.048.576 filas son, en este caso, las que nosotros podemos rellenar hasta encontrar. ¿Qué es lo que yo necesito? Que en toda la información que se vaya colocando acá, a mí me vaya dando el resultado del valor máximo. Puedo cambiar acá a valor, en este caso, min, que sería el valor mínimo del rango seleccionado, igual. Max y min tienen una comparación bastante, porque al final lo que hacen es encontrarme para uno el valor máximo y para otro, en este caso, el valor mínimo. Ya sea que lo encuentren como min, como max, como es la palabra de la función, ya sea que le digan valor máximo o en este caso valor mínimo, hace referencia en este caso a estas funciones para poder obtener el resultado que nosotros queremos. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar. Me dicen, por favor. La utilización de los 2 puntos y el punto y coma. Sí. En este caso. Punto y coma es para separación de rango. Y 2 puntos para la selección de rango. O sea que 2 puntos es para que, es como acá. Si usted, cuando seleccionamos el rango, aunque nosotros hicimos la selección completa, seleccionándolo con clic izquierdo, pueden notar acá en la barra de fórmulas que tengo B12, 2 puntos, B21, porque corresponde al rango de las celdas seleccionadas. Entonces acá no estamos hablando de un número específico de fila o hasta dónde va a llegar, sino que estamos hablando de toda la columna. Y para eso, entonces nosotros colocamos acá lo que sería G, que es la columna donde tengo la información, 2 puntos y nuevamente G, para que determine. Así como acá dice de B12 a B21, acá dice de G, 2 puntos. No sé si queda claro. Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene una consulta o ha quedado claro? No, mucho, ingeniero. Voy a repetir un poquito más. Perdón, Mirna. No me ha quedado muy claro, si podrían repetir un poco. Muy bien. Más. Ok, no se preocupe. ¿Esto sería la repetición de todos los ejercicios o uno en específico, Mirna? Lo de la función Max. Ah, muy bien. Nosotros dentro de Excel tenemos la función que en este caso sería Max. Y lo que hace es que yo puedo trabajarlo de diferentes formas. Todas las funciones básicas me ayudan a poder trabajar de diferentes formas siempre y cuando yo cuento con la sintaxis o en este caso sé la sintaxis con la que voy a trabajar para obtener el resultado que quiero. Cuando yo voy a trabajar en una misma celda, la función max me permite que yo pueda ir realizando la separación de celdas con punto, la separación de valores numéricos con punto y coma, y así yo puedo, en este caso, obtener el resultado que quiero. Cierro paréntesis y acá, de todos los valores que coloqué, 12, 45, en este caso 100 y 200, el valor máximo que él ha encontrado es 200. ¿Qué pasa cuando nosotros lo trabajamos por medio de rango? Cuando yo coloco la función max en una celda, pero el rango, yo debo de seleccionarlo, voy a buscar el rango, lo selecciono, se me hace más fácil, porque al darle enter automáticamente yo estoy obteniendo el resultado que yo quiero dentro del rango de celdas que yo he seleccionado. También tengo a disposición poder, en este caso, determinar la función max y seleccionar diferentes rangos. Quiere decir que con punto y coma yo voy realizando en este caso la separación. Acá selecciono. Vuelvo nuevamente a seleccionar, siempre manteniendo en este caso la separación con punto y coma. Y cuando doy en este caso Enter, yo obtengo acá lo que sería el resultado. Permítanme un momento. Perdón. Muy bien, esta sería otra forma. Y la última que les acabo de explicar acá es que nosotros podemos trabajar la función max, en la cual nosotros no sabemos en qué momento ese valor va a ir incrementando en lo que nosotros vamos colocando. Entonces, para no estar siempre yendo a seleccionar el rango porque ya creció, entonces nosotros utilizamos lo que sería la columna, dos puntos de separación para obtener el resultado de cualquiera hasta donde llegue, en este caso, la información. ¿Cuántas filas nosotros tenemos? Tenemos 1.048.576. Entonces, eso quiere decir que al realizar acá la selección, el ir incrementando, déjenme nuevamente bajar acá, al ir incrementando acá los valores que nosotros vamos colocando, automáticamente de esa manera igualmente llegamos a 3.249. Si yo subo hacia arriba, ahí está la cantidad, 3.249, porque Excel ya encontró en ese rango, porque va a ser hasta que llegue hasta la última donde yo voy a utilizar, en este caso voy a colocar la información, hasta allí va a llegar en este caso al irme colocando. Media vez vaya cambiando, va a ir en este caso acá colocándose lo que sería el valor máximo que él encuentre en ese rango de celdas que tenemos seleccionado. No sé si ahora queda claro. Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien, con gusto. Vamos a pasar ahorita acá a un ejercicio. La función promedio dentro de Excel me permite en este caso poder sacar promedios de valores que no tienen un porcentaje fijo que yo he dado. Cuando nosotros trabajamos en este caso una operación dentro de Excel, yo tengo dos acciones diferentes. tengo un valor constante dado en una celda, o puedo tener en este caso solamente valores de celda a celda. Entonces, la función promedio, como la palabra lo dice, lo que hace es promediarme para obtener en este caso un resultado. Acá yo tengo 4 notas, entonces a la función promedio le permito que al seleccionar el rango, automáticamente yo estoy obteniendo la nota promedio de, valga la redundancia, de las notas que ha obtenido Camila Varías. Entonces quiere decir que cuando yo utilizo esta función, no debo de ir colocando columnas, por ejemplo, acá, si yo no quisiera sacarlo de esta manera, tendría que ir acá colocando una columna más, colocar el porcentaje y realizando en este caso la multiplicación con ese porcentaje porque cada uno de ellos varía. Puede ser que el primero tenga el 20, 30, 40 y así al llegar al 100%. Pero acá no, acá permito a colocar las notas que la función en este caso realice el promedio de él. Y automáticamente cuando yo desplazo para abajo, yo estoy obteniendo el resultado que yo requiero. Pude haber tenido ahí 5 notas o solamente 3 notas o 2 notas. Y al final esta función lo que hace es poderme promediar lo que es el resultado que yo requiero para obtener al final lo que sería nuestro resultado. ¿Queda claro esta acción que acabo de hacer? ¿Me dicen por favor? Sí, queda claro. Muy bien, para los demás. Entonces, ahora bien, miren, ya sacamos en este caso promedio. Yo les dije que las funciones las podemos utilizar siempre y cuando, aunque nosotros tengamos celdas que contienen en este caso una función dentro de ellas, pero al final me está dando un resultado numérico, yo puedo obtener un resultado con otra función. Entonces ahora quiero que ustedes me ayuden. Tengo acá, miren, que debo de sacar la nota más alta, en este caso de Camila Varías. Si yo deseo, por ejemplo, y vean por favor acá cómo tengo la información, si yo deseo sacar la nota máxima, quiere decir que yo voy a utilizar la función max. Ahora me dicen ustedes, ¿cuál sería acá? Y déjenme casarlo más grande para que puedan visualizarlo mejor. ¿Cuál sería entonces acá el rango que yo debería de seleccionar para obtener el resultado que requiero acá en esta celda? La nota más alta de Camila Varías. ¿Cuál sería el rango que debería de seleccionar? Ya, B4. Uh-huh. Hasta E4. Así es. Si ustedes ven, en este momento yo no estoy tocando promedio, aunque ya lo tengo acá. Pero él me está pidiendo la nota más alta y notas corresponden desde B4 hasta E4. Entonces quiere decir que cuando yo dé Enter, yo estoy obteniendo la nota máxima acá. Pero ahora bien, así como tengo la nota máxima, también me está pidiendo la nota mínima. Y quiero pasarles acá a compartir en este caso pantalla, porque aquí he traído en este caso las funciones, algunas se las estoy diciendo y otras pues acá las tengo. ¿Qué hace la función min? Dice que nos devuelve el valor mínimo de una lista de valores, obteniendo los valores lógicos y el texto. Como argumento de la función podemos ingresar directamente los números que deseamos evaluar, podemos indicar una referencia a una celda, lo mismo que trabajamos con la función max. O el rango que contiene los valores numéricos, o podemos en este caso seleccionar lo que sería el rango. Entonces, quiere decir que si yo voy a utilizar, y paso nuevamente a compartirles acá, y necesito en este caso ahora trabajar la función min, quiere decir que el rango que voy a seleccionar es el mismo. La diferencia es el resultado que voy a obtener acá. Como nota máxima, Camila Varías tiene 6.5. Esa es su nota máxima. Y su nota mínima en este caso es 5.1. Recuérdense que voy a tratar de irles explicando con diferentes ejercicios para que ustedes en este caso tomen en cuenta cómo poder trabajar estas diferentes funciones. Acá por el tiempo me voy a ir hacia abajo. Y entonces acá, miren, cambia. porque entonces ahora me está pidiendo el promedio más alto. Quiere decir que al igualar, siempre con la función max acá, que la determinó con la sintaxis que me da, ¿cuál sería el rango entonces que debería de seleccionar? Ajá. F4 hasta F10. Hasta F10, así es. He colocado la función max, voy a dar en este momento enter y entonces el promedio más alto que obtuve de la calificación de estos estudiantes ha sido 7.3. Recordémonos que este es un ejemplo. En nuestra vida laboral sabemos que esto es más grande. Entonces acá me está pidiendo el promedio más bajo. En este caso debo de utilizar la función min. Recordémonos que en nuestra vida laboral no nos van a decir ocupa la función min o ocupa la función max. Con el parafraseo que nos hagan debemos de identificar qué es lo que requieren para obtener en este caso pues el resultado al final. Entonces el promedio más bajo que tengo yo acá, en vez de ir viendo uno por uno, que me puedo quedar hasta choquita, ¿verdad? Tanto estar viendo si aquí tuviera 40 o 50 valores, no voy a observar. Voy a empezar que el mínimo para mí al inicio es 5.8 y después me voy a ir a 4.5 y así tengo que ir bajando, irme aprendiendo cuál es el número menos que he encontrado en cada una de las celdas y imagínense cuánto tiempo me voy a llevar para obtener el resultado que quiero. Entonces acá al final, miren, yo estoy obteniendo el resultado que requiero de toda la información, en este caso de selección que yo tengo acá. ¿Alguien me ha levantado la mano? Dígame, Edwin. Sí, maestra, yo, fíjese que me acaba de surgir una duda y quería saber si se puede o cómo se haría en todo caso. ¿Qué tal si en lugar de querer sacar el promedio más alto, quisiéramos que Excel nos diga mejor el nombre de esa persona? O tal vez las dos cosas, el promedio más alto y el nombre. ¿Se podría? Sí. Sí, requerimos en este caso de otra función para obtener en este caso un resultado. Ya sea si nosotros en este caso queremos con la selección que tengamos obtener el nombre de las personas. Recuérdense que dentro de Excel, dentro de las funciones que tenemos, existen funciones anidadas, que son las que nos ayudan para obtener el resultado que nosotros queremos. Ya el día de mañana vamos a estar viendo funciones anidadas y ahí ustedes van a comprender la forma de poder efectuar, en este caso al final, un resultado dado, que al seleccionarlo, pues nosotros estamos obteniendo lo que nosotros requerimos. Pero estas ya son, en este caso, pues con funciones condicionales para obtener resultados. En ese momento, las funciones básicas, en este caso de Excel, y como se los mencionaba al inicio, lo que nos dan es un resultado de valor numérico, porque al final son valores numéricos los que tenemos acá. Entonces, toda función básica, el resultado que siempre vamos a obtener es este. Un valor numérico que determine sobre la selección, en este caso de celda. Es como que yo viniera y, por ejemplo, voy a utilizar la función contar. ¿Qué hace en este caso la función contar? Y eso entre las funciones básicas que tiene, que al seleccionar un rango de valores, en este caso numéricos, me da o me cuenta el resultado que yo tengo acá. Pero recuérdense que igualmente está la función contará, donde al seleccionar, y quiero que vean acá, que aún así estoy seleccionando texto dentro de las celdas, yo estoy obteniendo un resultado de valor numérico, porque eso hacen estas funciones. Darme al final lo que sería un resultado numérico. Encontrar una respuesta que me está indicando, en este caso, tanto con la función, en este caso, contar, o la función contará, donde estoy seleccionando no celdas con valores numéricos, sino que celdas con texto, un resultado. ¿Qué pasa si acá, por ejemplo, yo elimino el texto que se encuentra? Ella va a bajar. ¿Qué pasa si acá, en vez de haber colocado esto, coloco un texto? Aún así el rango, en este caso, va a ir bajando. Primero porque esta función no me permite, en este caso, hacerme el conteo con texto. En cambio esta, yo tenga un valor numérico, voy a colocar acá un valor numérico para que puedan ver, siempre me va a mantener. Solo que la celda esté vacía, yo estoy obteniendo el resultado donde me va a ir colocando las celdas que se encuentran con información. Pero ya sea que tenga un valor numérico o tenga en este caso una celda con texto, estas funciones siempre, siempre me van a dar un resultado de valor numérico entre ellas. ¿Sí queda claro? Sí, claro. Muy bien. Claro. Muy bien. Entonces, solo permítanme acá volver a colocar el texto. Fíjense ahora, miren, nosotros dentro de un rango de celdas, nosotros podemos sacar total, en el cual podemos utilizar la función max. Y me voy a ir acá a ir realizándolo por el tiempo. Debemos entender cuando nosotros estamos trabajando por cada una de las filas que nosotros podemos obtener en este caso el resultado que nosotros requerimos. Pero siempre, siempre, y esto en este caso ustedes acostúmbrense que cuando vamos a sacar diferentes funciones en una misma fila, determinemos desde donde nosotros vamos a iniciar con la función de colocarlo con otro color. Eso les va a ayudar mucho a ustedes a poder en este caso diferenciar cuando es un valor colocado, que siempre en su barra de fórmulas ustedes van a identificarlo, y cuando nosotros estamos utilizando en este caso lo que sería una función. Por ejemplo, miren acá, lo estoy trabajando de diferente forma, que en este caso sería una misma fila, y siempre, siempre, ya determinado en este caso la función que estoy utilizando dentro de la celda con un color, se me va a hacer más fácil ir seleccionando el rango correcto para ir obteniendo el resultado correcto dentro de cada una de las celdas. Quiero que se den cuenta acá, miren, que igualmente voy a colocar otra función, selecciono en este caso lo que sería el rango, independientemente que usted lo trabaje en fila o lo trabaje en columna, siempre, siempre tiene que buscar que la información que está en este caso realizando sea la correcta. Muchas veces, cuando nosotros en este caso, miren, perdón, que acá no hay información. Muchas veces en este caso, cuando nosotros estamos trabajando con diferentes funciones, debemos de determinar desde dónde va a iniciar para no confundir. Y quiero decirles que muchas veces cuando nosotros no hacemos una comparación de las celdas que tienen en este caso función o valores numéricos, igualmente las personas pueden hasta ir seleccionando completo. Y al final no estamos, aunque estemos trabajando con la función, no estamos trabajando de la forma correcta y podemos cometer en este caso un error. Entonces acá, como siempre, de la forma que ustedes consideren, y esto ustedes ya lo vieron en Excel básico, de cómo crear en este caso sumas automáticamente con las cantidades que nosotros tenemos acá, podemos ir determinando lo que sería el resultado. No es necesario cuando tenemos en este caso una función que va a ser para todas las filas, irlo trabajando uno por uno, sino que acá quiero que vean que con funciones básicas de Excel, de la forma en cómo nosotros lo visualicemos o analicemos en este caso la información, siempre, siempre vamos a obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Ustedes ven acá, ya esto lo conocen perfectamente bien, cómo poder ir trabajando con diferentes formatos dentro de Excel, la cuadrícula. Por ejemplo, acá, miren, pueden observar que he colocado un color de fondo un poco claro, pero que me identifican, en este caso, que son dos informaciones diferentes. En cada una de las columnas, llegando hasta la fila número 8, tengo total, la función max, la función min, y en este caso promedio. Y en la fila número 9 he sacado todos los totales, que a veces es información que igualmente requiere para obtener siempre el resultado, que puede ser diferente. Uno me está diciendo que sea para diferentes meses y el otro es por cada uno de los meses. Y siempre va a ser información que nosotros requerimos para obtener un resultado. ¿Queda claro esta otra forma de poder trabajar en este caso simultáneamente lo que serían diferentes funciones en un mismo cuadro? Sí, queda claro. Queda claro. Muy bien, Irene. Quiero compartirles en este momento el navegador porque tenemos dos foros que necesito que ustedes me contesten. Pero ahorita vamos a darle prioridad al foro que corresponde de la clase que acabamos de ver, que en este caso sería el foro de discusión clase 1 que ustedes deben de ir a buscar en el aula virtual. Para los que se conectaron en este caso un poco tarde, quiero decirles que el aula ha cambiado y ahora tenemos el tema, va a irse colocando el video de cada clase dentro del aula virtual y tenemos el foro de participación. Que esto voy a tratar siempre de poder dejar unos minutos antes de finalizar la clase para que ustedes puedan compartirme, en este caso, la respuesta. Acá la pregunta de este día para la clase que hemos tenido dice, ¿cuál es la diferencia de la función Max y Min en Excel? Esa es la pregunta de este día. Veo que ya alguien ya me contestó. ¿Cuál es la diferencia de la función Max y en este caso Min en Excel? Espero me puedan ayudar a ir contestando. Es importante que ustedes puedan tener una participación dentro del aula virtual y puedan irme respondiendo para saber si lo que hemos explicado en la clase ha quedado claro. Vamos a ver si ya cargó. Excelente. Ya tengo acá 5 respuestas. Me cargue acá. No sé si ya ingresó Edwin Vladimir. No. Me quiere cargar. Ahí está. Así es, muy bien. Gracias. A ver, María Altagracia. Muy bien. Muy bien. Ajá, muy bien. Gracias por sus respuestas. Esto me ayuda mucho a saber que ha quedado claro la clase de este día. Quiero seguir viendo que vayan participando en el aula virtual. Eso créanme que les suma a ustedes, en este caso pues el porcentaje por su participación dentro del aula virtual en cada una de las clases. Vamos a ver si anda cargando más rápido. Gracias, Erika. Gracias, Andrés. Vamos a ver. Vamos ingresando al aula virtual. Tengo 16 participantes acá. Solo 8 me han respondido. Vamos contestando, por favor. Esto lo vamos a estar haciendo todos los días antes de finalizar la clase, de poder participar. Recordemos que tenemos dos foros. Ya están colocados acá. Está el foro que correspondió a la clase del día de ayer y tenemos el foro de este día. Gracias, ya veo que aquí también ya contestaron. Gracias, Jeleny. Así es, muy bien. Muy bien, ahí deben de ir contestando en este caso el foro. Ya tengo acá 4 más. Gracias, Aleita. Muy bien, así es, José. Muy bien, vamos entonces participando en los foros de este día. Recordémonos que para este día tenemos 2 foros. Ya el día de mañana vamos a estar trabajando solamente con un foro. Vamos a ir avanzando y ya vamos a llevar el orden como se encuentra acá en el aula virtual. Ya mañana vamos a estar viendo la función cianidado, referente en este caso pues al tema que vimos el día de ayer. Como siempre pues voy a traerles como diferentes ejercicios para que ustedes puedan ver de las diferentes formas en las cuales pues nos puede ayudar ya en nuestra vida laboral a poder construir dentro ya de funciones lógicas el resultado que nosotros queremos. Entonces espero que todos puedan contestar los 2 foros. Yo siempre me quedo acá antes, después de finalizar la clase, revisando, y si no, pues el día de mañana reviso para poderles ir contestando y no dejar a nadie sin respuesta. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche a todos, descansen. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones.